¿Qué es una conducta agresiva? ¿Realmente tu hijo la tiene? Se trata de hacer un daño, ya sea físico o emocional, a otro niño. Se manifiesta a través de patadas, empujones, arañazos, tirones de pelo, insultos... Pero, ¿por qué ocurre esto? Una de las causas es la baja autoestima. El niño tiene un mal concepto sobre sí mismo y esto le produce inseguridad, ansiedad o inferioridad. Es más, otras personas le suelen tachar de niño malo. Él acepta esa valoración y persiste en su conducta agresiva. Los modelos de conducta. Los niños imitan todo lo que ven y nosotros somos sus modelos de conducta. Si nosotros les gritamos, les reprendemos con agresividad o les damos un azote si se han portado mal, ellos harán lo mismo. La carencia afectiva. Cuando los niños no se sienten queridos por sus padres o crecen en un ambiente frío y hostil, tienden a desarrollar conductas agresivas. Otras muchas causas pueden ser la llegada de un hermano, la demanda de más atención por parte de los padres, la falta de habilidades sociales e incluso, fíjate qué curioso, la alteración hormonal o incluso las deficiencias nutricionales pueden alterar a las emociones. Tener un comportamiento agresivo hace que el niño tenga dificultades a la hora de relacionarse con otro, incluso a la hora de integrarse en un grupo, ya sea en casa o en el colegio. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? He aquí 10 útiles consejos de guiainfantil.com. Tenemos que identificar lo que está generando la conducta agresiva del niño. Si tiene baja autoestima, si se siente príncipe destronado, si quiere más atención nuestra. Al fin y al cabo, detectar cuál es la causa ayudará a ponerle solución. Debemos crear un clima de confianza en la que el niño pueda expresar sus sentimientos y sus emociones. Debemos explicarle que es normal sentirse enfadado o enojado, pero que la respuesta no es pegar. Él puede abrirse a nosotros, explicarnos cómo se siente y así descargar sus emociones. La intervención temprana es muchísimo más efectiva. No debemos esperar a que el niño desarrolle conductas mucho más violentas. A la primera que veamos que el niño se siente frustrado o desarrolla una conducta violenta, debemos pararla. Debemos generar oportunidades en las que el niño tenga éxito en su día a día y así se sienta contento por lo que él está haciendo. Pues, por ejemplo, por hacer bien la cama, por vestirse solo, recoger sus platos e incluso por haber sabido contenerse cuando quería tener una conducta agresiva. Debemos ser un ejemplo para nuestros hijos, somos un modelo de conducta, por lo tanto, nosotros no debemos ni gritar, ni perder la paciencia, darles un azote o un portazo. Si la violencia es hacia nosotros y el niño está en esa explosión emocional en la que grita, insulta e incluso quiere agredirnos, es mejor alejarse. En esos momentos de explosión emocional no se puede razonar. Si el comportamiento agresivo es hacia sus hermanos o hacia otros niños, debemos frenarlo con firmeza. No tenemos que esperar a que vuelva a pegar. Lo que podemos hacer es, si estamos en casa, mandarle a pensar a su habitación o si estamos en el parque jugando con otros niños, apartarle y decirle que podrá volver a jugar cuando esté listo para hacerlo sin hacer daño. Una vez que haya pasado esa explosión emocional, ese momento de rabia del niño, tenemos que hacerle comprender que su actitud y su comportamiento no fue el adecuado. Incluso podemos realizar algún castigo privativo o educativo y, por supuesto, hacer que pida perdón al niño al que hizo daño. Debemos evitar que vea mucho tiempo de televisión, que pase mucho rato con los dispositivos e incluso que juegue a videojuegos con contenido violento. Y sí debemos favorecer que el niño haga ejercicio y que canalice de esa forma su energía. En caso de que hayas puesto en práctica todo esto y nada te haya funcionado, quizás sea hora de llevar al niño al terapeuta infantil para que él pueda encontrar las causas y poner las soluciones. Recuerda que la agresividad infantil se aprende, es decir, igual que el niño aprende a ser agresivo, también puede aprender a dejar de serlo. Es muy fácil pasar, ¿eh? Porque es una emoción como muy explosiva. Entonces, cuando los niños tienen una emoción de rabia ya que pasa unos límites normales, que ya no es enfado, que ya es ira, rabia, nosotros les tenemos primero que mostrar nuestra empatía. Es decir, decirles, oye, me doy cuenta de que estás muy enfadado, muy pero que muy enfadado. Eso ya a ellos les hace reaccionar, porque se dan cuenta de que, bueno, que legitimas de alguna manera su emoción. Pero a continuación hay que decirle, tú puedes estar enfadado y yo lo acepto, pero no puedes chillar, romper, insultar, agredir,
ni hacerte daño tú, ni, o sea, hay que poner el acento en la regulación de la conducta, de lo que hacen cuando están enfadados, no de la emoción en sí. Entonces, muchas veces hay que contenerlos, incluso físicamente, y ponerles límites. Otras veces es que vean las consecuencias de sus actos. A lo mejor ha sido una explosión emocional y le han pegado una torta a su hermana y bueno, pues esto tiene consecuencias. Es decir, tú le puedes decir a tu hermana, estoy muy enfadada contigo porque me has quitado el dibujo que estaba haciendo sin pegar. Con voz de enfado, cara de enfado, pero sin pegar. Pero pegar no es lícito. Entonces, hay que demostrarles claramente las consecuencias de los actos de explosión, pero siempre legitimando la emoción y dándoles también alternativas para que aprendan a calmarse. Es decir, hay dos formas para descargar esa ira, a lo mejor tan alta, ¿no? Primero, que no llegue a ese nivel, con lo cual es muy bueno detectar qué señales corporales te indican que te estás enfadando mucho, entonces cambiar el ritmo respiratorio, hacer algún ejercicio de imaginación o, al contrario, descargar esa energía extra que tienes con baile, con canto, con mucho movimiento, porque la adrenalina que se genera cuando estamos muy enfadados se elimina de forma natural por la orina o por el sudor. Que beban mucho les ayuda a bajar el nivel de enfado. Que canten, bailen y hagan teatro y escenifiquen lo que les da rabia también les ayuda a bajar el nivel del enfado. A veces el darles estrategias para calmarse y relajarse previene las explosiones emocionales. Pero ojo que tan negativo puede ser explosionar como implosionar hacia adentro. Si un niño no muestra el enfado y se lo traga, puede estar generando una depresión. No es una emoción fácil de manejar para los niños. Todavía no tienen las habilidades suficientes como para autocontrolarse. Cuanto más pequeños, peor. No todos los niños, sin embargo, tienen ataques de ira. Si tu hijo los tiene, y muy frecuentemente, esto es lo que debes hacer. Mantener la calma. Los padres debemos ser un ejemplo para nuestros hijos. Mantener la calma en esos momentos en los que el niño tiene un ataque de ira y evitar gritar, zarandearle o dar portazos. Para que el niño logre mantener en raya su ira, debemos hacerlo también nosotros, aunque lo que nos pida el cuerpo sea perder la paciencia. De hecho, si lo que hacemos nosotros es también ponernos a la altura del niño y tener un ataque de ira, es posible que la suya vaya en aumento. Enseña a tu hijo a actuar sin ira. Muchas veces los niños actúan así, tienen ataques de ira porque no tienen las habilidades suficientes para solucionar un problema o para reaccionar de otra manera. Nosotros, como padres, podemos entrenarles para que aprendan a identificar lo que causó ese ataque de ira, ayudarle a dar las soluciones para reaccionar de otra manera en próximas situaciones. Explícale qué ocurrirá cuando la respuesta sea la ira y cuál cuando la respuesta sea más tranquila son las consecuencias educativas. Refuerza positivamente cuando la respuesta de tu hijo no fue la ira. Si la respuesta fue la ira, repasa con él lo que sucedió. Explícale por qué estuvo mal y cómo tiene que actuar en otra situación. Ayúdale a tu hijo a expresar la ira. Hay niños que no saben canalizar bien sus emociones, no saben canalizar la ira y terminan pegando, rompiendo cosas. Si tu hijo está en esa situación, es muy posible que no conozca bien sus propias emociones, que no sepa autocontrolarse. Hay algunas actividades que pueden ayudarle a hacerlo, como la escritura, la pintura, el dibujo. A través de ellas aprenderá a conocerse mejor a sí mismo y a controlarse. Enseña a tu hijo a liberar tensiones. El deporte es un excelente vehículo para canalizar la ira, porque controla el estrés, libera endorfinas y aumenta la sensación de bienestar. Es muy bueno que tu hijo practique deporte a diario e incluso algunas actividades que implican relajación, como pueden ser el yoga o el mindfulness. Desarrolla en casa estrategias de autocontrol. Para que el niño aprenda a autocontrolarse y, por ejemplo, no tenga un ataque de ira si ya se ha acabado el tiempo de televisión, si tiene que recoger sus juguetes o si un amigo le ha cogido un juguete, es muy buena la técnica del semáforo. Se trata de una técnica en la que se da una respuesta ante un comportamiento determinado. Para ello, primero tenemos que enseñar a los niños cómo funciona un semáforo y qué significa cada uno de los colores. Después prepararemos tres cartulinas, una roja, otra amarilla y otra verde. Cuando el niño tenga una situación descontrolada, cuando tenga un ataque de ira, le mostraremos la cartulina roja. Así entenderá que no se está controlando. Cuando el niño tiene que analizar lo que está pasando porque su comportamiento es posible que se derive en una situación descontrolada, le enseñaremos la cartulina amarilla. Y si el niño lo está haciendo bien y solo queremos que exprese cómo se siente, le enseñaremos la cartulina verde. Fomenta la empatía en tus hijos. Este es quizás uno de los valores que más nos cuesta a los padres enseñar a nuestros hijos.
es lograr que comprendan al otro, que se pongan en su lugar. Y uno de los valores quizás también más importantes para que él aprenda a canalizar la ira.